vuelta nosotros en nuestro foro empresarial hoy día martes, ya día 15. Estamos atravesando este segundo año de la pandemia con un ritmo realmente acelerado. Ya estamos por terminar los primeros 6 meses como un tobogán. Estamos justamente atravesando este año complejo, pero un año con muchos desafíos, con algunos números que nos indican de que algo está mejorando, pero necesitamos seguir fortaleciendo la capacidad de vacunación para inocular a la mayor cantidad de población y en ese sentido volver a una suerte de normalidad. Estamos en esta segunda parte con nuestro invitado y realmente es un gusto poder saludarlo justamente a el querido amigo Alfredo Mongelós. Él es titular de la SINAFOCAL. Para hablar un poco sobre el tema de cursos para una rápida salida laboral, el SINAFOCAL forma parte de lo que es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dentro del sistema. Y queremos justamente entender cómo están trabajando y cuáles son algunos elementos que nos pueda ir aportando en esta necesidad también de reinvención en materia laboral de muchísima gente que necesita encontrar un trabajo, primero para dignificarse y posteriormente para poder apoyar también todo lo que significa esta dinámica económica. Y nosotros aquí desde el Foro Empresarial queremos brindarles esa información también. Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buen día, querido Juan Pablo. Un saludo para vos, para la gran audiencia de 5 días. Gracias por esta oportunidad. Las órdenes acá de SINAFOCAL. Bueno, esta situación que nos lleva también a preguntarte, ¿cómo están los números actualmente? Hace unos días me tocó informar dentro del informativo una noticia por parte de la ministra Carla Bacigalupo, que planteaba también algunos números justamente de todavía desempleo, pero con también cierto nivel de reintegro de esas personas que quedaron sin trabajo ya de vuelta al sistema. ¿Cómo están algunos de esos números si nos puede aportar, Alfredo? Bueno, en primer lugar, yo creo que el año 2020 fue un año de muchísimos desafíos, no solamente para la economía paraguaya, sino también a nivel mundial, donde la palabra reconversión fue una de las palabras más utilizadas por toda la ciudadanía, donde personas que se quedaron a lo mejor sin un empleo, con salario fijo, comenzaron a migrar a otros sectores de la economía que sí siguieron funcionando de una manera continua, sin tener un paro total. Entonces ahí nosotros comenzamos a analizar diferentes políticas públicas que podíamos utilizar para poder acompañar a las familias paraguayas en ese proceso de transformación. A partir de ahí, el Observatorio Ocupacional de SINAFOCAL había realizado un estudio de prospectiva en conjunto con el Observatorio del Viceministerio de MIPIMES y encontramos que más del 70% de las MIPIMES en el Paraguay, que representan casi el 93% del empleo en la economía nacional, habían parado por no tener plataformas tecnológicas, por no saber utilizar su Facebook, su Twitter o Instagram para poder vender, por no tener servicio de delivery, por no poder implementar incluso el teletrabajo, que hoy es realidad ya acá en el Paraguay, que tiene que ser desarrollada. Y a partir de ahí, comenzar a aplicar algunos sistemas de formación que nos permitían a nosotros poder llegar a la casa de las familias paraguayas de una manera efectiva, ver una plataforma tecnológica también que nos permitió llevar adelante cursos de formación en línea, por ejemplo, en habilidades en blandas, habilidades en ventas, habilidades en cobranza, community manager, que era altamente demandado, también los servicios gastronómicos, fue una herramienta muy importante que les familias paraguayas también para poder tener pequeños empleos, para poder tener ingresos que le permitan sostener su familia y también el sector de la construcción, Juan Pablo, que es un sector que tiene un dinamismo enorme y más todavía, cada una de las familias incluso se convirtieron en su propio servicio de mantenimiento, o sea, porque hoy día a cambiar un foco, arreglar un aire acondicionado tiene un costo determinado. Hoy ya hay, por ejemplo, un blog, un listado de costos de cada uno de los servicios que hacen. Sin embargo, yo creo que nosotros lo que estamos trabajando e implementando mucho de ese factor comunicacional para que la gente entienda que la formación para el empleo también es una alternativa brillante de poder recuperarnos económicamente y poder reducir también esos índices de tasa de desempleo, que si bien son moderados con respecto a lo que viene a ser Latinoamérica, es algo que tenemos que seguir luchando para poder reducirlo.
Ahora, Alfredo, ¿qué nos queda esperar en lo que resta del año? Entendemos que Sinafocal forma parte, como decía, del mundo MTSS. El nombre también es bastante largo cuando se dividió del Ministerio de Justicia. Y también forma parte uno de los brazos principales de ustedes, que es justamente esta escuela de formación, ¿no? Estamos hablando del SNPP. ¿Cómo, para que la audiencia pueda entender, cómo trabajan ustedes en conjunto? Hoy, a partir de esta nueva administración, lo que buscamos es, en primer lugar, que la gente conozca primero que los recursos que tiene el sistema de formación para el empleo del Paraguay no son recursos del Tesoro Público, son recursos provenientes del aporte patronal de las industrias, de las empresas, de las personas que aportan al IPS. Eso genera un compromiso muy grande de tener que reingresar esos ingresos a la economía nacional con formación de calidad para que puedan ser empleados dentro de cada una de esas familias y reducir uno de los costos hundidos más grandes que tienen ellos, que es el de formación del capital. Hoy venimos trabajando a través del órgano rector de Sinafocal, también tratando un poco de implementar una estrategia nacional de formación profesional que fue elaborada por el Ministerio de Trabajo y aprobada por el presidente de la República, tratando un poco de fortalecer ciertas dinámicas de formación que permitan también adecuarnos a las necesidades del mercado. Por ejemplo, trabajar con la Unión Industrial Paraguaya en lo que se necesitan las fábricas, trabajar con la Asociación Rural del Paraguay en cuanto también a la formalización del sector agrícola, que es sumamente importante generador de ingresos en el Paraguay, trabajar en territorio con las gobernaciones, con las intendencias municipales, con las asociaciones gremiales, o sea, abrir un poco más el paraguas de trabajo para que la gente también se sienta mucho más involucrada en este proceso. Y a través del SNPP, que sí tiene llegada territorial en 60 filiales, tratar también de llevar cursos adecuados a cada departamento, a las necesidades que tiene cada región a través de mesas intersectoriales de trabajo, Juan Pablo. Y más todavía, hoy tenemos nosotros un desafío enorme. Tenemos ya aprobado en la Cámara de Diputados una por media sanción, la ley que crea la educación dual en la República del Paraguay, que va a ser un paso histórico también, porque eso es una fuente generadora de empleo extraordinario, no solamente de estudiar, sino ya de trabajar en fábrica, que ya se trataría en la Cámara de Senadores y eso va a incorporarse al SINAFOCAL también. O sea, lo que tratamos es mucho ya de coordinar, ya sea formación profesional, entrada, salida ya a través del Servicio Público de Empleo, que es del Ministerio de Trabajo, y ahí ya ver el acceso laboral de las personas. Ahora, Alfredo, también esto que también me parece importante destacar y lo último que acabas de mencionar es la certificación de las profesiones o de las cualidades que la gente va a poder tener a través del SINAFOCAL, que vienen trabajando ustedes también al respecto. ¿Cómo está eso honestamente? Porque yo recuerdo que bajo la administración de Guillermo Sosa se empezó a trabajar eso. No sé si continuaron ustedes, pero ese es un dato importante porque va a ayudar incluso también a poder tener un sello de calidad si uno quiere ir a trabajar en alguno de los países del Mercosur. Claro, nosotros venimos trabajando muy fuerte. Sinafocal forma parte ya oficialmente de la OIT Sintefor, que es la que nuclea todos los servicios de formación en el mundo. Eso a nosotros nos da la garantía de que, por ejemplo, nuestros estudios de prospectiva, una vez analizados por los técnicos de la OIT, hoy están publicados la mayoría de ellos, lo cual significa el extraordinario trabajo que están llevando adelante los técnicos de la institución, pero así también conocer un poco la experiencia que ellos llevan adelante en formación profesional nos sirve a nosotros también a conocer cuál es el camino que tenemos que seguir. Hoy estamos participando, por ejemplo, este 28 y 29 de junio en un coloquio internacional de formación dual que organiza México a través de CONALEP, que viene a ser uno de los parámetros a seguir en cuanto a formación dual, donde nosotros también vamos a presentar la experiencia paraguaya. Nosotros venimos trabajando justamente en ese proceso de formalización, porque esa formalización también nos permite a nosotros que las empresas conozcan y vean que nosotros venimos tomando eso con muchísima seriedad. La ley nos va a ayudar a nosotros, si bien las leyes a lo mejor suman solamente como letras, eso nos va a servir a nosotros para establecer parámetros, la gente conozca
que tiene que acceder, pero además también de la formación dual, venimos trabajando también en el tema de la certificación de las competencias laborales. Hoy tenemos un modelo llevado adelante, incluso a través de un programa televisivo que tenemos de gastronomía, donde 300 personas se inscribieron, que la certificación de competencias, justamente el saber hacer las personas que no tuvieron la oportunidad de acceder a un estudio formal, pero sin embargo, a lo mejor a través de generación en generación aprendieron a ser cocinero, a ser zapatero, a saber ser constructores. Entonces estamos trabajando en eso y hoy también en un estudio con el sector de la construcción, que gracias a Dios están respondiendo ellos a cada una de las preguntas para conocer también específicamente qué se necesita en cada uno de los sectores de la economía para acceso laboral. Y aparte de esto, ¿en qué más están trabajando, Alfredo? Y estamos también con un proyecto nosotros al fin digo, porque venimos desde el año 2019 con un proceso licitatorio de 197 cursos de formación profesional que van a ser llevados adelante en toda la República, en los 17 departamentos, más en la capital, con un fuerte énfasis en cuanto a tecnología de la información, también con un fuerte énfasis en ciudades de frontera, que justamente son las más golpeadas por los cierres que ellos tienen de la economía, que van a ser cursos totalmente gratuitos, van a estar adecuados al tiempo que tengan las personas y lo estamos llevando adelante con los referentes también territoriales, ya sea gobernaciones, intendencias municipales, gremios empresariales, porque eso nos va a permitir también que la alta tasa de deserción que tienen los cursos de formación en línea puedan ser reducidos a través de ese seguimiento que puedan tener las personas, ¿verdad? Pero no solamente con formación profesional, sino que si uno hace, por ejemplo, un curso de panadería y confitería o un curso de instalaciones eléctricas, termina el curso y recibe su kit para emprender. O sea, eso ya le da un acceso laboral digno a nuestras familias. Y cuando hablamos también de este proyecto, ¿cómo está el desarrollo del mismo? ¿Ya está implementándose? Sí, nosotros ahora estamos ya en la etapa de finalización de la parte formal, que fue la firma de los contratos, poder establecer los parámetros con las empresas, cómo vamos a llegar a territorio. Nosotros tuvimos mucho en cuenta también unos índices que tiene Conatel en cuanto a conectividad para llegar en esta primera etapa, porque son cursos en línea, cuidando todos los protocolos sanitarios, con exámenes finales aprobados que tenemos por protocolos sanitarios. Esta semana vamos a comenzar ya a publicar en nuestras redes quiénes son los referentes de cada una de las zonas para que la gente se pueda inscribir. Si bien vamos a capacitar a casi 6.000 compatriotas, parece un número grande, pero sin embargo es todavía pequeño en base a lo que necesita en realidad el mercado laboral paraguayo, pero también tratando un poco, Juan Pablo, de ir a esos sectores que hoy tienen mayor demanda laboral, como te decía, el tema de las ventas, el tema de las cobranzas, el tema de la atención al cliente, manejo adecuado de las computadoras, porque también hoy, incluso para, imagínate, para ser guardia de seguridad, una persona tiene que manejar Excel, o sea, para poder cargar los datos de las personas. O sea, el mercado laboral cada vez es mucho más competitivo y las cualificaciones profesionales varían incluso mes a mes. ¿Cómo están los colegios técnicos? ¿Están trabajando con ellos también? Sinceramente, yo quiero agradecer, siempre digo eso, la apertura que hoy tiene el Ministerio de Educación y Ciencias para poder iniciar ya de una vez por todas un trabajo en conjunto, no a lo mejor duplicar funciones muchas veces. Venimos trabajando con la Dirección General de Institutos Técnicos Superiores, por ejemplo, para conocer qué datos ellos tienen, qué datos nos pueden servir a nosotros. Si bien ellos se dedican a la educación formal, que vienen a ser las escuelas, los colegios y las universidades, y nosotros lo que vienen a ser la educación no formal, donde a lo mejor no es necesario un título universitario, sino que es mucho más importante el saber hacer. Hoy el tema del fortalecer nuevamente los colegios técnicos es muy importante, Juan Pablo, porque son fuentes inagotables también de capital humano que son empleados directamente en la fábrica, ¿verdad? Hoy tenemos un ejemplo muy lindo con el Colegio Salesianito a través de la Escuela Técnica Salesiana Don Bosco, donde ellos, por ejemplo, tienen hoy casi 500 jóvenes paraguayos de entre 18 y 28 años de edad
que están haciendo cursos ahí en la escuela técnica y SINAFOCAL les ayuda a certificar el proceso de formación, supervisar y también ayudarle en el entrelazamiento laboral de esas personas. O sea, y ahí te das cuenta de que, por ejemplo, las metalúrgicas, las tornerías, las fábricas van directamente a esas escuelas técnicas para poder llevar porque ya lleva un capital humano formado de una manera totalmente adecuada. ¿En cuánto tiempo una persona puede encontrar un trabajo? Esa es una pregunta tal vez seguramente que le hacen con mucha frecuencia, Alfredo. Entendemos que todavía hay un imaginario muy grande de personas que buscan las carreras tradicionales, derecho, medicina, arquitectura, pero en realidad hay una necesidad grande de mandos medios, ¿no? Asimismo, hay un cierto estudio, por ejemplo, que demuestra que si vos analizás, por ejemplo, las bolsas de empleo, lo que publica las empresas en los periódicos, te dice jóvenes de 18 a 23 años con experiencia laboral. Pero sin embargo, nosotros sabemos que acá en el Paraguay no hay una política de estudiante a tiempo completo, por ejemplo, donde se le paga al estudiante para poder estudiar todo el día y posteriormente ingresar al mercado laboral. Ese punto de la experiencia laboral siempre viene a ser un filtro muy grande y que los deja fuera a estos jóvenes. Pero sin embargo, a través de políticas, por ejemplo, de inserción laboral, donde los cursos de formación laboral lo hagan con pasantías, eso ya permite a ellos tener esa experiencia que tanto les exigen para poder ingresar al mercado laboral. Pero también hay otro factor muy importante que tenemos que tener en cuenta también, que hay muchas personas que se presentan a ciertos empleos solicitados, pero no tienen ciertas cualificaciones desarrolladas, por ejemplo, para poder trabajar. Y es ahí donde el sistema de formación para el empleo es tan importante, porque de repente a lo mejor le dice, sabes que tenés que trabajar en televentas, pero tenés que tener un curso de neuroventas o tener un curso de oratoria, comunicación asertiva, manejo de redes sociales o manejo de herramientas informáticas. Todo eso la gente lo puede hacer de manera gratuita, tanto en el SINAFOCAL como el SNPP. Pero sin embargo, al llegar, sus carpetas son apartadas automáticamente porque no cumplen esos requisitos. Y ahí es también, así como te vuelvo a repetir, el factor comunicacional es tan grande, lo que tenemos que desarrollar y lo que habíamos encontrado como una deficiencia del sistema de formación cuando llegábamos acá y hicimos un estudio, un plan estratégico institucional, ¿verdad? Pero hoy día, a medida que pasa un poco el tiempo, también el acceso a las redes sociales y a la informatización permite también que los mercados laborales sean mucho más eficientes. Pero también, Juan Pablo, compartiste, ahí también hubo seguramente manejado, hoy el joven paraguayo también ya no quiere depender de un espacio físico, no quiere tener un jefe, se habla mucho del tema de los freelancers, se habla del tema de los startups, hoy se tiene que desarrollar mucho el tema de la economía naranja, todo lo que viene a hacer eso, que también genera un mercado dinámico en todos los países del mundo. Y que me imagino que definitivamente también es una cuestión interna de debate que ustedes tienen justamente con esta virtualidad que trajo la pandemia, que vino para instalarse. ¿Cómo están los análisis que hacen ustedes de SINAFOCAL en torno a volver a un viejo esquema de trabajo? ¿Eso ya es una cosa del pasado? Yo creo que el tema de la virtualidad vino para quedarse y ya no se va. O sea, al comienzo fue una experiencia extraordinaria de ensayo y error, donde al comienzo, Juan Pablo, nosotros creíamos que el tema de la formación virtual a lo mejor iba a ser mucho más sencilla porque, bueno, tenías que trasladarte a algunos lugares. Sin embargo, la formación virtual también trae consigo muchísimas cosas. Nuestros docentes, por ejemplo, que eran excelentes instructores presenciales, a la hora de ser, por ejemplo, instructores virtuales, tuvieron que reinvertirse ellos mismos también, porque la persona que está frente a una pantalla de televisión, por ejemplo, tiene que atender, por ejemplo, todas las personas que están en la plataforma Zoom, que no estén apagando sus pantallas, ver de repente si están conectadas, también te controlan absolutamente todo, tus ideas tienen que ser mucho más sencillas porque te graban absolutamente todo, están sentados frente a una computadora, corroboran todo lo que vos decís automáticamente. Pero eso trajo también una dinámica extraordinaria de romper barreras, romper fronteras. Lo lindo de haber compartido con compatriotas, por ejemplo, de España, que hicieron el curso de gastronomía a través de canales de televisión, de paraguayos en Madrid, de paraguayos en Nueva York, en la Argentina.
O sea que imagínate que pudimos llegar a sectores que a lo mejor nunca pudimos imaginar, se reducieron extraordinariamente costos también, porque eso también te ayuda una vez. La plataforma que nosotros tenemos en Sinafocal fue totalmente gratuita, diseñada por funcionarios de la institución, pero eso nos genera a nosotros también una dinámica de seguir avanzando, de seguir viendo con otros institutos también del mundo qué podemos poner a disposición y seguir mejorando, pero se queda eso. Alfredo, ¿qué te gustaría agregar también en este último minuto? Y nada más, Juan Pablo, agradecerte, pedirles a ustedes que nos ayuden un poco a que la gente pueda conocer lo bueno que es la oportunidad de poder tener una formación para el empleo. Si bien el sueño de todo joven paraguayo es acceder a una universidad, nosotros sabemos que hay números muy, muy tristes también, que solamente el 4% de la población tiene la oportunidad de tener un estudio universitario, principalmente por razones económicas. Pero sin embargo, la formación para el empleo te ayuda muchas veces a poder tener esos pequeños ingresos que te pueden ayudar a poder seguir un camino, a poder mejorar tu calidad de vida y con esos ingresos poder acceder a la universidad ya de manera adecuada. Y invitarles a la gente a que puedan un poco investigar, acompañarnos en todos los procesos que estamos llevando adelante, porque para nosotros es muy importante la participación de la ciudadanía. Y agradecerte siempre el espacio, Juan Pablo. A vos, Alfredo, realmente es un placer siempre compartir contigo y conocer detalles de lo que están trabajando ustedes desde Sinafocal al respecto. Hasta una próxima. Dale, muchísimas gracias. Muchos saludos a la familia. Muchísimas gracias también. Queremos nosotros simplemente recordarles de vuelta de que en este mes y específicamente este domingo es un día muy importante. La Semana de Papá se disfruta con beneficios únicos con tus tarjetas de crédito Sudamérica. De miércoles 16 al domingo 20 de junio accede hasta un 30% de reintegro en el extracto con las mejores marcas de gastronomía, indumentaria, electrónica, deportes, peluquerías y barbería, como también perfumerías. 30% de reintegro en el mejor regalo para papá. Conoce los comercios adheridos en sudameris.com.py/beneficios. Solicita tu tarjeta ahora en sudameris.com.py. Sudameris, todo un banco. Muchas gracias a la gente también de Sudameris por acompañarnos. Quédense con nosotros, ya se llega a Monitor Económico con Samuel Acosta y a las 12 nos reencontramos de vuelta en nuestro informativo central aquí en 5 Días TV. Como siempre, renovando los deseos, nos despedimos con los buenos días y buena suerte. Siempre vestí héroes. Y hoy más que nunca, héroes que no ves en la tele. Héroes que salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra. Son héroes que viven, aman y defienden este escudo, porque sienten el peso de un país en sus hombros. Nos inspira.